Y hay que no va a haber grandes. Giovanna, por favor, comparte la presentación porque en cualquier momento largamos. Welcome, everyone. We are very pleased to see you here. We have some technical problems because of internet connectivity, so it would really help us to know how many of you only speak English. The rest of you all speak Spanish or Portuguese? Okay, thank you. We'll start in a minute. Bien, ahora sí empezamos el taller. Bienvenidos todos al Encuentro Iberoamericano de APEX. Este encuentro tiene como principal objetivo reunir a la comunidad latinoamericana y de la península ibérica en torno al APEX y a la investigación polar. Mi nombre es Odil y junto con Dalia, que nos está ayudando virtualmente, Victoria, que está aquí, Mireya, Ana y otros compañeros del equipo, vamos a asegurarnos de que tengan una experiencia muy agradable con este taller. Bien, otra cosa es que por la naturaleza de este taller vamos a estar hablando en español, en portugués, si es necesario en inglés también. Si alguno de ustedes habla estos idiomas o algún otro, no tenga miedo de preguntar en el idioma que sea necesario, que alguno del equipo le va a entender y va a poder comunicarse con ustedes. La idea de este taller es justamente poder comunicarnos con todos ustedes. Ustedes hoy son nuestros expertos, luego van a entender por qué. Y la comunicación es muy importante. ¿Por qué elegimos un análisis FODA, que es lo que nos trae hoy aquí? El FODA es una herramienta estratégica que se utiliza para poder evaluar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas en un entorno, en una organización, ya sea una empresa u otros tipos de organizaciones, como puede serlo APEX. Y a través de ese análisis se busca mejorar, se busca progresar, aprovechando las fortalezas, las oportunidades para contrarrestar lo que son las debilidades y las amenazas. En ese contexto, nosotros, como miembros de APEX Internacional y en particular como miembros de la comunidad iberoamericana de APEX Internacional, queremos aprovechar las bondades de este análisis para poder acercarnos, poder compartir esta herencia tan rica que tenemos todos, poder descubrir cuáles son justamente las fortalezas que tenemos y que nos puedan permitir aprovechar todas las oportunidades que nos da la ciencia polar, que nos permitan enfrentar todas las dificultades que nos da la ciencia polar para mejorar en definitiva en esta disciplina que todos tanto queremos. Para comenzar, brevemente vamos a darles un pantallazo de cómo son nuestros comités nacionales, porque eso es muy relevante para que luego entiendan la parte del análisis FODA propiamente. La idea de este taller es dividirlo en tres secciones: esta primera parte de presentación, una segunda parte en la que vamos a explicarles cómo iniciamos el análisis FODA, en qué etapa de ese análisis estamos en este momento, y luego el último tercio, esperamos, o más, de este taller, va a ser diálogo con ustedes para justamente tener su input, tener sus opiniones, sus sugerencias y poder incorporarlas a este proceso. Así que comenzamos entonces con la descripción de nuestros comités. Somos en total 8, como ven aquí. Somos varias personas las que hemos estado involucradas en este análisis, alrededor de 40. Ven por los números que el número de miembros de nuestros comités es muy variable y estamos distribuidos en más de un continente. Siguiente. Aquí tenemos un gráfico que representa qué proporción de APEX Internacional representan los APEX Iberoamericanos unidos. Somos un 11,5%
del total de los miembros de APEX Internacional. Paso entonces la palabra. Gracias, Odil. Bueno, yo soy Alpio, representante de APEX Argentina, y en una muy breve síntesis de lo que es la descripción de cada comité nacional de APEX Iberoamérica. En el caso argentino, nosotros comenzamos en 2017, pero tuvimos un relanzamiento en 2021. Hola, hola. Ahí. Desde entonces, con algunos vaivenes, somos un equipo que todavía está en formación, ¿sí? Pero que nos une básicamente algo que seguramente una a todos los comités de los distintos países, que es una cuestión común, ¿no? Ya sea de interés o ya sea laboral, profesional, científica, hay una cuestión común que tiene que ver con lo polar y sobre todo antártico que une al comité de APEX Argentina. Un poco en esa sintonía es que básicamente esa ventaja que nos ofrece esa comunión, nosotros la aprovechamos para fortalecernos, aunar esfuerzos y también difundir a través de las distintas plataformas, hoy en día más que nada redes sociales, las actividades nuestras, ¿no? Obviamente que a partir de esto se desprenden muchos objetivos, muchos de ellos todavía no logrados, que nos ponemos a futuro, pero básicamente nos une esta cuestión en común, esta common issue, con objetivos, entre los cuales se encuentra la difusión y una gran fortaleza que tiene nuestro equipo en particular, que probablemente también tengan otros comités nacionales, es la multidisciplinariedad entre los miembros, activos o no activos, como por ejemplo temáticas que tienen que ver con las áreas sociales, las áreas de las ciencias físico-químicas, las geociencias o las áreas biológicas, ¿no? Así que básicamente nosotros somos un equipo aún en formación, pero con un objetivo que se va fortaleciendo rápidamente y que tiene un sostén muy fuerte que nos une a futuro, ¿no? Siguiente, Giovanna, por favor. Brasil. I will represent Rafael Vieira, who is our president in APEX Brazil. And in APEX Brazil, as you can see here, we have 17 board members, presidency, social media, treasury, foreign affairs, education, courses, scientific and fundraising. Outreach capacity building, scientific dissemination, survey of members was conducted in 2023 and 2024, and we have a representation of everyone who make part of this APEX Brazil. Just a sample, we have something like 100 people who answered this survey. And we are investing in accessibility for people who want to know more about polar science, especially with translation for Portuguese to English and Spanish, because this becomes something really important for researching in early career. And I don't know if you have something more. Just. And thank you for this. Siguiente. Bueno, muchas gracias, Odil. Yo soy Sebastián Rosenfeld, soy el reciente presidente electo de APEC Chile. Y nosotros, como Comité Nacional, una de las cosas que es muy relevante es de que el año 2017 nos constituimos como una ONG, un poco con el objetivo también de poder obtener fondos para poder realizar las actividades que hacemos año a año. Lo otro también es de que hemos desarrollado, o uno de los objetivos es poder tener una amplia red de colaboración entre las disciplinas de todos los miembros. Hemos creado también espacios de diálogo. Por ejemplo, el año pasado hicimos en el Congreso Antártico Chileno un taller de género para hablar temas de equidad de género en Antártica.
Y lo otro también que ha sido relevante para nosotros es ampliar un poco el rango geográfico del interés polar a las áreas subantárticas, porque nos encontrábamos en Chile que había muchos investigadoras o investigadores que decían, yo no sé si ser de APEX porque mi modelo está solamente en áreas subantárticas, y le dijimos, no, puede ser parte porque también la área subantártica es muy relevante cuando uno estudia los ambientes polares. Y también estamos, los socios y socias estamos distribuidos a lo largo de todo Chile, desde el norte hasta la zona sur de Magallanes. Y por último, y que también es muy relevante, de que de los 17 socios activos que somos de APEX, el gran porcentaje son mujeres. Y también somos multidisciplinarios en gran parte de las ciencias biológicas y ambientales, pero durante los últimos 2 años se han incorporado gente de las ciencias sociales, abogados, abogadas, antropólogos, lo cual enriquece igual el diálogo, porque la visión antártica no solamente es desde las ciencias naturales. Así que muchas gracias. Hola a todos y todas. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Dalia. Ok, bueno, pues les contaré muy rápido. Hola a todos y todas, muchas gracias por atender nuestro llamado. Mi nombre es Dalia Barragán Barrera, Dalia como la Flor Nacional de México. Actualmente soy miembro de APEX Colombia, pero fui representante del Comité Nacional por casi 2 años. Y básicamente nosotros nos constituimos en 2019. Nuestro enfoque ha sido más hacia la educación y la divulgación. Por eso aquí en el review tenemos como la educación en Antártica. En principio, cuando empezamos con APEX Colombia, la mayoría de investigadores vinculados o jóvenes investigadores trabajaban con temas polares, pero antárticos. Ya después, cuando fuimos creciendo, empezamos a vincular también más investigadores que trabajan con temas de glaciología en glaciares tropicales que tenemos en Colombia. Y entonces hasta ahora lo que hemos enfocado más que todo es como temas de educación, de divulgación, sobre todo el tema antártico, porque en Colombia no hay una cultura muy clara sobre el tema antártico. Nuestra campaña bandera ha sido la de banderas antárticas, como su nombre lo indica, en el que hablamos a los chicos de los colegios sobre Antártica. Los chicos diseñan banderas para que investigadores colombianos, a través y en colaboración con el Programa Antártico Colombiano, lleven las banderas a Antártica, se tomen la fotografía y luego de vuelta hacemos divulgación con los chicos sobre, digamos, el tema antártico, sobre su bandera en Antártica. Esta campaña la hemos hecho no solamente en Bogotá, que es la capital, sino también la hemos hecho en Nuquí, que queda en Chocó, en el Pacífico colombiano, también en Cartagena, en el Caribe colombiano, y la idea es expandirla también para hacerlo con glaciares de montaña. En APEX Colombia tenemos muy en cuenta el tema de ciencias polares, comunicación de la ciencia y vinculamos muchos jóvenes investigadores. Tenemos un boletín mensual en el que hacemos como que damos información sobre oportunidades, trabajos, doctorados. También apoyamos a los investigadores para que quieran aplicar a convocatorias, sobre todo con el Programa Antártico Colombiano. También tenemos una gran colaboración interdisciplinaria. Contamos de todo tipo de áreas de ciencias sociales, humanas y ciencias biológicas y físicas y químicas, desde artistas, cineastas, biólogos, físicos. Entonces tenemos como una colaboración interdisciplinaria que apoyamos desde APEX Colombia. Pero como les decía, lo clave acá es la divulgación, la educación y digamos que apoyar el desarrollo profesional de los jóvenes investigadores. Ahí están nuestras redes para que nos encuentren en Facebook, en el correo electrónico y en Instagram y en Twitter. Muchas gracias. Hola, hola. ¿También me escuchan bien ahí? Sí, Te perfecto. escuchamos bien. Ah, perfecto. Bueno, yo soy Tania Jimena y soy representante de APEX México. APEX México realmente tiene desde el año pasado que lo conformamos con un comité nacional que ahorita se está expandiendo hacia los nuevos miembros. En este momento tenemos 17 miembros, de los cuales, bueno, hay varios que están convirtiéndose en miembros mucho más activos y que, bueno, estamos como muy contentas de del nuevo interés y de la manera que está creciendo tan rápido. Una de las razones principales por las que nos era muy importante conformar APEX México
es que a pesar de que en México el hielo no está arraigado a nuestra cultura, la geografía en México lo hace completamente vulnerable a los impactos del cambio climático. A pesar de que puede parecer bastante distante, compartimos algunas características con Colombia. Y bueno, estamos afectados en muchos sentidos, desde el incremento del nivel del mar, como con efectos meteorológicos. APEX México desde el inicio tuvo lo sigue teniendo, un enfoque también transdisciplinar. Se engloban varias líneas de investigación, desde las ciencias atmosféricas, ambientales, la ecología, la glaciología, la geología, la geografía, la sismología, entre nuestros miembros, pero también algo que para nosotros es muy importante es las ciencias políticas, como hablar de abogacía, de cómo se puede llegar a que a partir de APEX México pueda empezar a tomar algunas decisiones, a nivel gubernamental, porque en México no tenemos un instituto antártico, por ejemplo, ni medidas específicamente que vengan del gobierno. Y también algo que ha sido como muy importante es involucrar a otras áreas como las artes visuales, la literatura, el cine, y cómo a partir de estos entrecruces podemos empezar a hablar de los polos. Y específicamente, y bueno, también nosotros incluimos los pocos glaciares que nos quedan en México. Estamos a punto de perder pues los que nos quedan. Y la importancia de la criosfera en general. Entonces, algo que nosotros agrupamos fueron grupos de trabajo que son la ciencia y divulgación, el arte y la cultura, la interfaz política científica y abogacía y la alta montaña, conservación y turismo sostenible. Y bueno, es eso. Muchas gracias. Good afternoon, everyone. I'm representing APEX Portugal. So APEX Portugal was born within APEX at the time, the last International Polar Year, which I think it was one of the best legacies of the last International Polar Year. So we have been consecutively running since that time, and the group increased a lot. So we are spread between marine ecology, microbiology, atmospheric. And we are across all universities in Portugal. Some members also are abroad. We have two members in EXCOM that came out of APEX Portugal. One of them is now the APEX president on international level. So we facilitate a lot of these collaborations and between early careers and senior researchers. So we see a lot of with good eyes because we have much more connects and of course within Europe, so it's good to connect more also with South America now. We also do a lot of education and science outreach across Portugal within the last 10 years, reaching more than 100,000 of students to spread our science. So it's a pleasure to be here with all the APEX and just to promote our network. Thanks so much. Buenas tardes a todos. Yo soy Ana Aramburu Cuberta y vengo en representación del Comité Nacional de APEX España. Soy vocal de Educación y Actividades. Y bueno, brevemente comentar que, de acuerdo al último sondeo que hicimos en junio de este año, somos actualmente 35 miembros, de los cuales 10 componen la Junta Directiva, es decir, que tienen participación más activa. Y bueno, APEX España fue concebido, como es el caso de los demás comités nacionales,
para dar una red de apoyo y de contactos a los jóvenes investigadores, no solo entre ellos, sino también darles una vía de contacto con investigadores senior, tener acceso a convocatorias, a vacantes de trabajo, que a veces no llegan, pues eso, garantizar que haya difusión de estos eventos, también dar voz a la investigación que es producida por jóvenes investigadores en nuestro país y a fin de cuentas participando de este tipo de eventos y de conexiones, como es el caso de hoy de APEX Iberoamérica, también llegar a la ciencia joven de los demás comités nacionales, que no quede ahí. Y bueno, otro objetivo es dotar a los jóvenes investigadores de herramientas de extensión, también de organización de eventos, es decir, tratar de hacerles multidisciplinares, que no solo se quede en la ciencia que hacemos en universidad, en laboratorio, en centro de investigación, sino que llegue más allá. Entre las áreas a las que nos dedicamos, de los expertos, digamos, en la junta directiva, tenemos desde microbiología ambiental, vulcanología, paleoclimatología, un poquito de todo. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, por supuesto, pues aquí tenéis nuestro contacto y estaremos encantados de resolver cualquier cuestión. Muchas gracias por estar aquí hoy. Y para terminar, tenemos APEX Uruguay. Nosotros somos un APEX bastante pequeño y lo defino siempre como la regla de los tercios. Ustedes conocerán, quizás los que saben de fotografía, que se dividen a veces los marcos en tres para que quede una estructura muy armónica en el producto final. Y en el caso de nuestro comité pasa algo parecido. Tenemos un tercio de estudiantes de grado, un tercio de estudiantes de posgrado y un tercio de ya docentes e investigadores y gente senior que le presta apoyo a la gente joven. Toda esta estructura nos da un rico intercambio de información y de experiencias entre los miembros más senior, los miembros más jóvenes, que es muy enriquecedora para todos. Además, las afiliaciones institucionales de nuestros miembros mayores son un gran apoyo para el Comité Nacional a todo nivel, tanto de recursos humanos como físicos. Y a su vez, nuestro comité tiene, a pesar de su pequeño número, una diversidad interesante de campos de estudio. Tenemos ciencias básicas, tenemos humanidades, algo de arte, tenemos defensa representada y eso también nos enriquece mucho. En cuanto a las actividades, en sus orígenes, APEX Uruguay estaba abocado a la difusión de la relevancia de mantener el ecosistema antártico en su forma más prístina. Con los años ha ido evolucionando y se ha interesado además y empezado a trabajar en áreas como la docencia y la extensión, además de la información. Nuevamente, muchas gracias a todos por estar aquí y le paso la palabra a Giovanna Llerosa de nuestro comité, quien es nuestra experta en el análisis FODA y nos va a explicar cómo lo iniciamos y dónde estamos en este momento. Te paso la palabra, Giovanna. Bueno, ¿cómo están allí en la sala y aquí en el Zoom? Bueno, un placer poder compartir este rato con ustedes. Pero antes, nos quedo acá para mostrarles, en realidad, en esto que veníamos hablando, la integración de todos los APEX de Iberoamérica, lo multidisciplinario, que es la integración, y que en este momento que comenzamos a hacer el análisis FODA y el intercambio entre todos nosotros y nosotras, nos dimos cuenta cómo abarcábamos diversas áreas. Bueno, un poquito ya lo había dicho Odil cuando inició la presentación. La metodología lo que busca es un análisis interno de la organización. En este caso, fue un análisis en conjunto por cada comité nacional y a ese análisis interno se le agrega un análisis externo que corresponde a todos los factores que están fuera de la organización. Y allí, lo interno, evaluamos las fortalezas y las debilidades que tenemos y de lo externo las oportunidades y las amenazas que hay en el entorno.
Ahora, en una diapo siguiente, yo les voy a mostrar algunos ejemplos de los factores que trabajamos en cada área. Lo importante de este método es ir visualizando factores que son importantes, entonces se van evaluando a partir de su importancia. En el caso de la parte de las debilidades o de las fortalezas, lo primero que surge, que tenemos que solucionar, y lo que ya tenemos en realidad bastante avanzado en nuestra organización, y con respecto a las amenazas, visualizar cuáles son las principales que debemos de afrontar y qué oportunidades vemos que no la estamos aprovechando y que pueden fortalecernos y, a su vez, mejorar en el caso de presentar alguna debilidad. También Odil, cuando inició, dijo, bueno, ¿qué es importante este encuentro? Este encuentro es una consulta de expertos, es un intercambio entre todos, en base al estudio que estamos realizando, donde hoy traemos una parte para poder intercambiar y construir estrategias en las diversas áreas. Esto es simplemente lo que yo le decía de lo que es la integración interna, o sea, ver los factores internos y quiénes son los actores externos, que puede ser cualquier institución del Estado, los organismos internacionales, los institutos educativos. Bueno, acá lo que tenemos para compartir con ustedes son algunas fortalezas que fuimos encontrando, de las principales, la experiencia que teníamos, los recursos humanos, esto que decíamos, lo multidisciplinario, el sistema educativo de nuestros países, tanto los diversos institutos, esto de poder generar colaboración, y las debilidades, los recursos financieros, encontramos que algunas dificultades para compartir lo que nosotros trabajamos con el sistema político, es decir, del Estado. Después, también encontramos que hay diferencia entre países, pero es algo a potenciar el tema del trabajo de extensión. Por ejemplo, que Dalia, cuando presentó a Colombia, dio y cómo trabajaban con el sistema educativo, bueno, y Uruguay también, y otros países también tienen esa fortaleza, y a otros capaz que les falta, pero se encontró ahí que es una debilidad que se puede potenciar en el trabajo conjunto. Después, las oportunidades que encontramos, es decir, todo lo que está fuera de nosotros es la cooperación, las emergencias globales, las pandemias, y ahí hay como una contracara, porque a su vez también puede ser una amenaza, porque, por ejemplo, cuando pasamos lo de la pandemia, se dificulta, o sea, el Estado evoca sus recursos a otras áreas, y ese fue parte de nuestro análisis. Acá lo importante es que cuando nosotros hacemos las listas de los factores internos y externos, después hay que hacer un cruce de ellas, o sea, lo que estamos haciendo es un análisis de cada elemento que encontramos, por ejemplo, la fortaleza vista desde una amenaza, cómo la fortaleza puede hacer bajar la amenaza. Bueno, entonces todos esos cruces que se interaccionan acá, lo verde es lo más positivo, entonces nuestras fortalezas con las oportunidades que nos da el ambiente, lo titulamos como una APEX Iberoamérica integrada. Después, las fortalezas con las amenazas, APEX Iberoamérica conectada, o sea, ahí lo que importa es la unión. Después, con respecto a nuestras debilidades y las oportunidades que nos da el medio, es APEX Iberoamérica unida o cohesionada. Y en el caso del escenario donde están las amenazas, si nosotros tenemos debilidades, tenemos que consolidarnos como un bloque, y lo que es importante es encontrar una identidad de APEX Iberoamérica. Y ahora vamos a pasar un poco a algunas líneas estratégicas para trabajar con ustedes y que esto
va a ser insumo para nuestro plan estratégico a futuro como APEX Iberoamérica. En el caso de las fortalezas y las oportunidades del ambiente, delineamos que hay que diversificar y trabajar en conjunto el tema de buscar en la búsqueda de la financiación. Después, también compartir los recursos existentes. Cuando digo recursos, de todo tipo, desde los recursos humanos, logísticos, financieros. Colaborar con otras instituciones nacionales e internacionales. Establecer una base de datos común, que eso es importante, ya que todos estábamos trabajando en lo mismo. Y aquí surgió la idea, por parte de varios comités nacionales, de crear una página web de APEX Iberoamérica, en los tres idiomas. Después, organizar talleres de formación propios, es decir, talleres que, como todos nos dedicamos a distintas áreas, podamos generar formación interna. Realizar campañas de difusión, y aquí también lo que yo les comentaba de hacer extensión conjunta. Potenciar el diálogo con el sistema educativo, que eso hay que profundizarlo. Y buscar representación en organismos internacionales. Acá les comento un detalle que ven allí, el simbolito, es porque lo que está subrayado y lo que tiene allí el indicado es que aparece muy recurrente en todo nuestro análisis. Acá está ordenado así para poder presentárselos a ustedes, pero es algo que aparece en todo el estudio. Después, cuando hablamos de fortalezas enfrentadas a nuestras amenazas. Entonces dice, poner a disposición de los tomadores de decisiones el valor de nuestros recursos humanos, o sea, y de lo que nosotros realizamos. Posicionar a APEX Iberoamérica como vínculo entre los jóvenes investigadores y las instituciones. Crear una red de emergencia interna, esta idea salió de muchos diálogos que tuvimos desde la experiencia del COVID y cómo nos podemos ayudar en futuros casos de emergencia. Generar actividades específicas para consolidar el grupo. Esto se habló porque justamente no nos conocíamos entre todos y esta oportunidad de poder realizar este FODA que no quede simplemente por este hecho concreto, sino seguir profundizando los lazos. Después, las debilidades con las oportunidades que nos da el medio. El rol que tenemos como promotores de la investigación polar. Algo que también que aparece es el tema del lenguaje científico, que eso hace acotar al público que llegamos, y entonces hablamos de poder tener, o sea, tener un lenguaje accesible para poder llegar a más público. Fortalecer los vínculos con las instituciones nacionales, internacionales y APEX. Y en esto acá es el diálogo y la escucha y entender y abrirnos a los tomadores de decisión, qué es lo que ellos buscan y nosotros poder aportar. Difundir el valor de pertenecer a APEX, que eso también es algo reiterativo. Y después proporcionar la pertenencia a quienes no tienen afiliación institucional. APEX es una buena oportunidad para investigadores que no están afiliados a una institución y les puede dar visibilidad y un campo de trabajo. Planificar contenidos diversos para la sociedad, que esto es un poco también lo que dije anteriormente, o sea, para ser abarcativo, juntar a la cultura, que no vean que es algo estrictamente de ciencia los temas polares. Aprovechar la crisis, el hecho de postularnos a proyectos conjuntos que sean contundentes. Y este que es el caso de cuando tenemos debilidades y tenemos amenazas. Bueno,
Acá más que nunca en esto de contribuir a difundir el valor estratégico de la temática polar. Nos parece importantísimo también difundir el tema de la inversión en educación, investigación, logística e infraestructura. Esto en el diálogo con las instituciones respectivas de nuestros países. Después, diseñar una planificación interna, esto es el gran desafío que tenemos después de esto, de ponernos un plan de trabajo y cumplirlo. Buscar maneras de aprovechar los vínculos institucionales para asegurar la continuidad de la investigación polar. Y realizar actividades de divulgación que puedan ser acreditadas, que eso también pasa en el tema de los integrantes de APEX con el sistema educativo. Y en conclusiones, no queríamos dar algo redactado, sino un poco palabras que nos hagan reflexionar y podamos iniciar un intercambio. A lo que aparece es la necesidad de la sinergia que tenemos que tener con los diversos comités nacionales entre nosotros, la construcción de identidad, el diálogo, la unidad, el valor estratégico que tiene la educación en esto y cómo tenemos que ser aliados, y en esto de, bueno, cómo vamos a difundir nuestro trabajo, la importancia de la información de todos los investigadores. Y ahora vamos a empezar a realizar lo que decía Odil, este intercambio, y poder analizar, porque justamente las fortalezas se trabajan, pero nos importa profundizar en nuestras debilidades, y entonces acá le dejamos un QR para poder empezar a intercambiar. Odil, paso la palabra, muchas gracias. Quedamos atentos a consultas y si es necesario volver a alguna diapositiva y poder intercambiar un poco más profundo. Muchísimas gracias, Giovanna. Esto que ella acaba de resumir tan rápidamente ha llevado meses de trabajo y va a llevar otros tantos, no se crean que terminó. Este código QR y el vínculo llevan a un formulario que tiene solo una pregunta. ¿Qué perciben ustedes, público, que son nuestras debilidades? Las debilidades es algo sumamente importante porque es lo que tenemos que tratar de contrarrestar y por eso nos interesa muchísimo la opinión de todos y cada uno de ustedes. Así que siéntanse libres de entrar, completar lo que les parezca y nos va a servir muchísimo su opinión. Ahora, como les decíamos al principio, el FODA no está terminado, hay una etapa después de hacer el análisis inicial, que es la consulta de expertos. En esa instancia lo que se hace es justamente buscar la opinión de personas que saben mucho más que nosotros, que tienen acceso a mucha más información que nosotros y que pueden ver desde su posición cosas que nosotros no. Entonces, por eso, para el día de hoy, invitamos a unas cuantas personas, muchas de las cuales tenemos el honor de que estén aquí con nosotros y nos interesaría conocer, por supuesto, su opinión sobre este análisis, qué le ven de bien, qué le ven de mal, qué podemos mejorar y cualquier sugerencia que puedan hacernos para lograr este objetivo tan lindo que dio el análisis FODA, que es que tenemos que unirnos porque como grupo somos más fuertes. Así que ahora les paso la palabra a ustedes. Y si no ven debilidad, me gustaría si hay alguno presente que no es parte de APEX, si nos cuenta si, la razón, porque no conocían que existía APEX, porque no suena interesante, porque es sus pensamientos. Yo soy Javiera Leal, de la Universidad Austral, soy de pregrado. Bueno, aquí con mis compañeras igual estuvimos conversando que en verdad no conocíamos APEX desde antes. Tampoco supe qué responder en la encuesta porque como no lo conocía, lo vengo recién conociendo. Pero creo que una, no sé si debilidad, pero algo que quizás falta sea más como eso, como informar a los jóvenes que somos nosotros finalmente. Hay muchas personas que nos interesa la ciencia y la divulgación. Yo en este momento estoy en un dilema de vida porque me encanta mucho hacer ciencia, pero es muy difícil para una joven mujer de Chile
hacer ciencia de impacto, por así decirlo. Y también me gusta mucho la divulgación, estoy muy metida en esa área y ambas cosas también no siempre van de la mano y son muy criticadas en general. Como que si eres una muy buena divulgadora, no te miran como buena científica y viceversa. Entonces creo que sería bueno eso, como dar más información a las personas que estamos en pregrado. Bueno, yo ya estoy saliendo, pero podría comentarles también a mis compañeros de otros años y sería bueno que se conozcan que existen estas opciones que son multidisciplinarias, que es lo que yo creo que muchos jóvenes buscamos, más zonas donde podamos ver y ser parte de esto. Yo he participado igual junto con otras compañeras de las LCOI, que son conferencias de jóvenes para el cambio climático, y que ahí también nos juntamos con muchas personas que, tanto del área de las ciencias como de las áreas sociales, que tenemos ganas de hacer cosas, pero que no son muy escuchadas a veces. Solo en entornos juveniles son escuchadas. Así que eso, creo que esa es una gran tarea, dar información y ver en qué en verdad podemos nosotros aportar como jóvenes científicos. Gracias. I just want to read a quick message that Rafael, the president of APEX, sent us. He congratulates all of the people involved in the organization, especially APEX Uruguay, led this initiative. And he also says that, well, he says he's sorry that he couldn't be here today, in this moment that he considers as a key moment, a historical moment for the national committees in general, especially the ones from Latin America. And he also says that this process is going to be very important, not only for the sharing of experiences and realities, but also for our own alignment and to achieve our goals and interests beyond the APEX system. And he wishes that the events like this become more and more frequent. And he hopes to see everyone in the next days when he managed to arrive here, and he sends polar hugs. Una cosa que charlamos en las reuniones que tuvimos es cómo definimos jóvenes. Y no necesariamente, o sea, tenemos que captar a las generaciones jóvenes, son el futuro. Pero acá yo estoy en APEX y no soy joven, chicos. Así que está abierto a diferentes etapas también. Hay diferentes actividades para cubrir que no necesariamente son todas de jóvenes. Renan, muchísimas gracias por el mensaje de Rafael, que siempre lo tenemos muy presente y sabemos que está aquí, aunque no esté aquí. Y para la compañera que habló antes, me interesa muchísimo su opinión, porque como jóvenes que son jóvenes, a nosotros nos vendría excelente saber cómo llegarle a los jóvenes. O sea, ¿qué medios de difusión son los que ustedes esperan? Porque sí identificamos un problema de difusión como una de nuestras debilidades, saltó claramente, así como saltó también como estrategia que tenemos que hacer más difusión. Pero la ayuda de todos ustedes realmente sería invaluable. Así que aceptamos cualquier idea que nos den en este momento de cómo poder hacer para tener esa difusión que ustedes perciben muy correctamente que nos está faltando. Just a quick point that I heard, especially from APEX Chile, I forgot his name, sorry, again. Just to highlight that APEX is not just for people working on polar regions, okay? APEX represents also people that works in alpine regions and the wider cryosphere. So if you work on permafrost outside polar or alpine regions, also if you work on cold deserts, APEX also is aiming to work with you and welcome you on our network. Even if you don't work, though it's hard to don't work if you are in this conference, you are also welcome to APEX, and
We welcome you very happy. It was just fine. So if someone says you that don't work in Antarctica, they can join Apex anyway. Sí, y no tiene que ser necesariamente científico. Es early careers y todos lo pensamos como científico, los que estamos acá exponemos trabajos científicos en diferentes áreas, pero Apex está abierto a todos los entusiastas polares, así se define. Entonces, por ejemplo, una maestra de grado puede ser parte de Apex porque le interesa la difusión de temas antárticos. Y eso a veces no está correctamente clarificado. De hecho, en broma, una de nuestras estrategias era cambiarle el nombre a Apex. Aquí una de las compañeras perdió conexión. A ver si alguien de la parte virtual también podemos escucharlos. Si hay alguien de algún instituto antártico o de algún instituto, universidad, que tenga alguna idea cómo ayudarnos con la difusión para llegar a los estudiantes, agradecemos palabras o ideas, porque como Antártica es un tema muy grande, no hay un lugar donde uno va a estudiar temas polares, estamos en todas las universidades. Entonces, por ahí, desde los institutos o los lugares que agrupen, es más fácil difundir que saben cuáles son los estudiantes que están interesados en temas polares porque están ahí. No sé si alguien tiene alguna idea de cómo ayudarnos a difundirnos en esos ámbitos. Si alguien de Conectado Online también quiere hablar, nos avisan y habilitamos micrófono. I'm just gonna use this mic to ask a question and just use the opportunity that we have here a vice president for SCAR, the president of SCAR. How do you see that having this network of countries that speak the same language can help, for example, SCAR? Because I know that Portugal and Brazil together, they do a workshop that helps to people to apply to SCAR fellowships. Do you think that this network of countries that speak the same language can be helpful also for to help you or to partner more partnerships with you on the future? Okay, buenas tardes. Yo hablo portugués. Hay varias cosas que nosotros podemos hacer y otras cosas que ainda hay un... Yo soy profesor de geografía polar y nosotros enseñamos la geografía para los cursos de licenciados en la universidad. Y una de las grandes cosas que nos tenemos que tomar es que no hay una percepción de las regiones polares en América del Sur, o mismo en Portugal. Y esto es tal vez el punto más importante, la creación de una mentalidad polar en las escuelas. Es claro que es un trabajo muy lento porque se pasa una generación para se crear una percepción que... En tiempos de que hay una de noticias mentirosas, fake news, desinformación, muchas veces un discurso contra la ciencia, nosotros tenemos que trabajar con los chicos, los niños y niñas, cuestiones básicas de percepción de la realidad, de proyecciones geográficas. Es claro que Argentina y Chile hay una conciencia más fuerte, mas los otros países latinoamericanos no. Hay mitos sobre distancia, sobre no se entiende para las personas, o leigo, no me lembro en portugués, en español, que no entiende o que es muy cerca de nosotros, que con los cambios climáticos
certamente afeta mucho más nuestro día a día. Y yo creo que el primer paso es agir en todos los medios de informaciones y hoy todas las medias electrónicas. Es un trabajo difícil, demorado, y que para mudar el cambio, cambiar mentes. Este es el primer paso, pero más importante, y esto tal vez sea una cosa que me preocupa, es cómo la próxima generación, usted, serán absorbidos en las universidades, institutos de investigaciones, porque hay hoy una, ¿cómo se diría?, una contracción de contratos, de posiciones en la universidad. Y evidentemente en 10 años, ¿quién será que va a hacer la continuidad de la investigación? Entonces tenemos la educación, el uso de la media y todos los tipos de media para formación y mentalidad polar. Yo digo polar porque no solamente Antártica. Y esto tenemos que agir con los gobiernos, y esto sería importante que los programas nacionales, junto con APECS y otros, hagan alguna presión. Y esta es también una posición muy brasileña, porque nosotros hoy tenemos muy dificultades de convencer el poder legislativo, los diputados y senadores, que la Antártica es importante. Sería el tercer punto. Y SCAR, ahora vamos para nosotros. SCAR y los grupos de países latinoamericanos, creo que nosotros podemos nos ayudar haciendo algunas actividades. Una cosa que me gustaría hacer es el primer simposio antártico iberoamericano. Nosotros ya tenemos el sudamericano, el latinoamericano, ahora con México, mas podemos, quién sabe, en breve hacer un simposio iberoamericano. Sería muy importante. Esto se pasó con las otras ciencias y sería interesante. Y claro, una cosa más que podemos hacer es intentar atraer más países, para que ainda tem otros países de lengua portuguesa y español que podría hacer parte. Gracias. Well, thank you. My name is Yedong Kim. I'm the currently president of SCAR. First, I'd like to, say I'm sorry. I can't speak Spanish or Portuguese. And English is not my either tongue either. So I try to say slowly so most of you can understand what I'm trying to say. I'm very happy to be invited here to and know about APEX and Ibero-American activity within APEX. I also know that the main mission of APEX is to outreach and education and for early career scientists. That is one of the main value of SCAR too. SCAR is eager to promote that kind of thing, outreach, education, and the young. We really care about the early career scientists. So we are very common. We maintain a great partnership with SCAR and APEX between for a long time. And second, and my observation of this today's workshop is you mentioned about SWOT analysis, something. My observation is that
Obviously, this Ibero-American group have a certain advantage. You have a common cultural background and language, you know, Portuguese and Spanish is very, very similar as far as I know. So very easily to get together and share your resources and exchange personnel and information. It's very, very easy, you know, for you rather than other, you know, part of the world. So certainly you have a very big advantage and opportunity for that. And also at the same time, some of threat or weakness is that if your collaboration, if your, you know, work is concentrated or only working within the Ibero-America group, that can be a danger for us in the future. Maybe you can start with the collaboration within the Ibero-American group. That can be a starting point of your collaboration with other parts of the world, like your collaboration with the European, Oceania, or even Asia. So I think it's a good start. You have a strong collaboration and consolidate within your group, because it's easy for you to get together. But finally, your goal will be a more wider collaboration in the other part of the world, especially Asia. I think so far not very strong, you know, collaboration or you know, the work between the Asian group and the Latin American group. So in the future, I think surely there's a good opportunity to work together for exchange personnel and you know, collaboration in science or whatever. So I really hope, I'm from Asia, so I really hope that we're keeping widen our collaboration and a big opportunity to work together. I'm ready to help you. You know, if you, anybody of you are willing to come to, you know, Asian Antarctic Station somewhere, I'm really, you know, ready to help you. So in the future, there's more wide and big opportunities, especially for the young scientists. It's we are, you know, really, really happy. I'm really happy to help you. Thank you very much for your invitation. Thank you. Le vamos a pasar la palabra a Carolina Lobato, que está conectada por internet, y ahí seguimos con las preguntas presenciales. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, yo vengo acá en representación de la unidad de extensión de la Universidad de la República de Uruguay. Mi aporte iba más o menos por el lado de lo que estaban comentando recién, que creo que la forma de divulgar fuera de la comunidad científica va por el lado de generar procesos de extensión principalmente en centros educativos de educación primaria y secundaria. Me parece que es el mejor lado. También en otros espacios comunitarios, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho a nivel barrial, entonces ahí se encuentran espacios educativos y no educativos, pero creo que esto tiene que estar promovido no solamente por las y los investigadores que trabajan en, o sea, que hacen ciencia y los estudiantes que están interesados en esto, sino que tiene que estar muy promovido por el instituto universitario en general y que forme parte de carreras de grado y posgrado, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en esta facultad, perdonen, pero la verdad es que no sé cómo funcionan los procesos de extensión en otras partes de Latinoamérica, pero en Uruguay particularmente, hace unos años que se cambió el plan en Facultad de Ciencias y es obligatorio, digamos, realizar estos procesos de extensión, y desde ese entonces los estudiantes eran mucho más involucrados en este tipo de espacios. Entonces, bueno, creo que va por ese lado institucional. Muchas gracias.
Gracias, Carolina. Ojalá todos los países de Latinoamérica tuviéramos el programa de extensión que tienen en Uruguay. Así que gracias por tus palabras. En Internet hubo un comentario de Erna Frinz que nos dice, I think that all universities have a communication division or section. Perhaps you should send information to this section to disseminate information. Muy bien el comentario. Tenemos que encontrar los contactos de las universidades. ¿Cómo elijo? ¿En qué orden levantaron la mano? ¿Tú primero? Y después me dices a quién le tengo que... Hola a todos. Voy a hablar portugués bien despacito. Mi nombre es Leticia. Yo hago parte del proyecto MARES, from Brasil. Nós fizemos parte do primeiro edital do CNPq, que é um edital, foi o primeiro edital para a divulgação das ciências dos oceanos e Antártica, né? Então, uma das nossas atividades é fazer encontros em escolas, desde escolas com crianças de 4 a 5 anos, e um dos nossos encontros é totalmente dedicado às ciências antárticas, né? Dos quais a gente faz, a gente criou banners onde eles podem tirar fotos fingindo que estão na Antártica, como se eles estivessem fazendo parte, né? Como se eles fossem nós pesquisadores. E é isso, eles ficam bem encantados, e é muito importante o que o professor Jefferson falou, que a gente atinja esse público desde das crianças até nós que fazemos parte da pesquisa antártica em si. É isso, obrigada. Ah, nos sigam no Instagram, @progmares. Estavam os stickers. A quem les... Gracias. Mi nombre es Francisco Cereceda, yo soy profesor titular del Departamento de Química y director del Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Y creo ser, dentro de una universidad que está dedicada a la ciencia e ingeniería, debo ser el único investigador que trabaja en el área polar, particularmente en el área antártica. Preguntaron ustedes, ¿cierto?, desde la perspectiva de APEX, ¿qué podíamos decir nosotros como profesores de universidad? Dentro de esto, yo creo que hay varios puntos. Por supuesto, los que se han tratado acá, los que se han, digamos, discutido acá, me parecen muy importantes, sobre todo desde la difusión, desde los pequeños, ¿cierto?, estudiantes de primaria hasta la educación secundaria y terciaria. Pero desde el punto de vista universitario, yo diría que ahí hay varios aspectos. Uno de ellos creo que es la desmitificación de los riesgos que hay en la Antártica, en términos de experiencia para la realización de una tesis, la realización de una campaña, claro, sobre todo en las nuevas generaciones. Yo tuve la experiencia, digamos, y lo cuento con un poco de pudor, de que algún estudiante que yo le ofrecí algún tema antártico se preocupó mucho por su seguridad. Entonces, es importante, creo yo, demitificar ciertos riesgos que hay en una actividad como la de la Antártica, ¿no?, de realizar investigación de ciencia extrema, por así decirlo. Eso por un lado. Por otro lado, claramente hay que difundir con mayor intensidad la importancia, lo decía también Jefferson, ¿cierto?, respecto de la importancia del día a día de que tiene la Antártica, o sea, cuáles son estas teleconexiones que se han discutido también acá, cuál es la importancia de lo que pasa en la Antártica y cómo repercute en el resto del planeta. Eso también los estudiantes y en general la comunidad externa, digamos, no científica, ve este continente como muy aislado, muy, muy como la última frontera, pero realmente aislado e independiente de lo que pasa en el resto del planeta. Eso es otro aspecto que yo creo que hay que reforzar. En tercer lugar, otro importante aspecto que INACH, en este caso, en Chile, lo tiene bastante desarrollado, es dar más oportunidades para acceder a la ciencia antártica y acceder al polo, o sea, a través de varios distintos sistemas, digamos, de congresos y obviamente también de oportunidades para los estudiantes de enseñanza media, tienen la posibilidad de acceder a un proyecto
tuteleado por algún académico y avalado por un profesor del colegio y pueden acceder al continente antártico a través de este programa. Entonces yo creo que eso es muy importante de incentivar en otras etapas más tempranas para que se despierte ese interés por la ciencia polar. Y otro aspecto que también considero importante en el tema, digamos, de la ciencia antártica es extender, como ustedes, algunos de los representantes de los países latinoamericanos extendieron esto de APEX solamente polar al tercer polo, que sería justamente las cordilleras del mundo. Sabemos, cierto, las dificultades logísticas que tiene hacer ciencia polar y que está restringida muchas veces a los meses de verano del polo, y eso por supuesto a nivel científico y a nivel de investigación restringe mucho las posibilidades de obtener muestras, de realizar experimentos, de realizar campañas. Entonces, si esto se extiende a las cordilleras, bueno, en este caso a la cordillera de los Andes, tenemos entonces una posibilidad de extender nuestra temporada de investigación durante prácticamente todo el año. O sea, en el sentido de que podemos acceder, digamos, a hacer ciencia de investigación en criósfera, por así decirlo, para extenderlo de manera mucho más grande que solamente polar, durante todo el año, ¿ya? Y por supuesto, como decía el representante de Chile, también se ha extendido esto hacia las zonas periglaciares o cercanas, digamos, al polo, en las cuales obviamente también hay mucho que hacer y obviamente están teleconectados nuevamente con lo que está pasando en la Antártica en este caso. Entonces hay varios aspectos que nosotros podríamos abordar para poder incentivar la ciencia polar y que esta ciencia se extienda más que sea solamente polar, que sea una ciencia de la criósfera, entendiendo la criósfera de una manera mucho más amplia, no solamente restringida a los polos. Eso. Muchas gracias. Y Laura Morales de Internet puso un comentario. I also thought about a big Ibero-American symposium conference as the professor before suggested, but not also but including not only Antarctica, but Arctic and cryosphere in general as well. Some conferences also include citizen science workshops or sessions that are bringing this science to those who might be interested in. Muchas gracias. Yo sé que Renato tenía su ojo puesto en mí hace rato. Soy Verónica Vallejos, la representante de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile en la macrozona austral. Eso en la distribución de nuestro país corresponde a las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica chilena. Así que yo hablo como nuestro gobierno, el gobierno del presidente Boric, que ayer además nos saludó al inicio de estas actividades. Primero yo tengo que felicitar a todo APEX, hoy día Iberoamérica, porque han logrado avanzar en esta asociatividad. Yo creo que, bueno, Yodong, también Jefferson recuerda cuando apareció APEX hace, digamos, un poquitito de años atrás. Porque sabemos que no es fácil asociarse. No es fácil, no solamente por las limitantes que tenemos cada uno de nosotros en nuestras propias realidades, sino que también es difícil cuando además pensamos en nuestras líneas de investigación que son enfrentadas de forma distinta. Y por eso creo que es muy bueno que hayan logrado asociarse ampliamente y que cada vez tengamos más jóvenes investigadores e investigadoras, no necesariamente de edad tan joven, pero que sí, que están partiendo con sus carreras, específicamente en estas áreas temáticas, que buscan seguir avanzando en colaboración. Yo creo que no podemos pensar en el desarrollo de ningún área hoy día si no se hace con colaboración, que es parte también de lo que nosotros, en particular en Chile, estamos tratando de impulsar con nuestra comunidad que hace ciencia, tecnología, que avanza en la generación de conocimientos y también en innovación.
que son otras temáticas que recién están apareciendo en materias antárticas. Nosotros cuando hablamos de ciencia en general. No separamos, por ejemplo, las ciencias sociales, ni las artes ni las humanidades. Son para nosotros parte de las ciencias de los conocimientos. Y claramente el aporte que nuestro país en particular ve desde la Antártica va más allá de lo que es típicamente para un país como nosotros lo que lleva a la soberanía. Es el aporte hacia el conocimiento global. Y es por eso que nos interesa seguir motivando el trabajo en el área científica, en la investigación en general del continente antártico. Y claramente ustedes, como APEX, son y van a seguir siendo un aporte. Y claramente también está el gran desafío de cómo seguir atrayendo. Yo creo que ese desafío no es solamente de ustedes, sino que también del área de las ciencias en general. Porque queremos seguir teniendo más científicas y científicos. Y por ello, se mencionó ya parte de la discusión, yo creo que es muy importante partir con las primeras edades, ni siquiera con aquellas edades escolares, no. Cuando pensamos en el trabajo de investigación, estamos hablando de la curiosidad. Y quienes son más curiosos son las primeras infancias. Después el sistema nos va modificando y vamos perdiendo parte de esa curiosidad que son ustedes, estas generaciones que siguen en la investigación, que mantienen esa curiosidad. Entonces tenemos que potenciar que en los niveles escolares, más allá de la preescolar, más allá de los pequeños menores de 5 años, sigamos fomentando el pensamiento crítico y la curiosidad. Y esa tarea la tenemos, yo creo, todos y todas. Los gobiernos, las asociaciones científicas, la comunidad educativa en general, pero particularmente cada una y uno de los investigadores que participamos en los distintos temáticos, los distintos temas de ciencia. Antártica es una, podemos decir que es una justificación particular para quienes hoy día estamos aquí reunidos, pero sabemos que tenemos muchísimos investigadores e investigadoras antárticas que también trabajan en otras áreas, comparando aquello que ocurre en Antártica con lo que está pasando específicamente en cada una de sus regiones, de sus países, de sus localidades. Y eso mismo yo les insto, porque esta es una invitación, a tratar de salir del estado de confort en el que cada uno tiene en su oficina, en su laboratorio, en su propia institución, e ir más allá. Es invitarles a dar a conocer la importancia de la investigación en general, pero en particular de la Antártica, que sigue siendo todavía el último lugar del planeta que consideramos prístino, en donde todavía, y afortunadamente como nosotros no nacemos ahí, no existe población nativa, podemos decir que es el lugar más prístino, pero que cada día está más amenazado por la crisis climática. Y con el tema de la crisis climática, todos pensamos, en todo el planeta, pensamos en la Antártica. Así que una invitación quizás sí que puede servir es en idear distintas formas de acercarse a la comunidad educativa pensando en la crisis climática como excusa para seguir avanzando en la generación de conocimientos antárticos. Eso. Muchas gracias. Mi nombre es Iván Gómez, director de un centro FONDAP IDEAL, que se aboca a los estudios de los sistemas marinos de antárticos y subantárticos. Yo saludo esta iniciativa desde el punto de vista de los centros de investigación, de lo que yo conozco de acá en Chile. Ustedes, los jóvenes, que es el centro de esta reunión,
han hecho un aporte importante. O sea, han revitalizado lo que hacemos, ¿no es cierto? Forman parte de nuestros grupos de estudio, incorporan nuevas tecnologías, tienen una mirada diferente a veces de la ciencia tradicional. Y por lo tanto, hay una cosa que quiero decir y muy brevemente. Yo creo que los jóvenes que quieren hacer investigación polar tienen que acercarse, conocer la institucionalidad de cada uno de sus países, identificar los grupos de investigación y acercarse. Generalmente van a ser muy bienvenidos. El problema es que en la vorágine en que vivimos es muy difícil a veces encontrar los nichos donde desarrollarse científicamente. Y eso lo vemos como profesores, lo vemos como investigadores senior, pero nosotros identificamos perfectamente las potencialidades de ustedes. Y sabemos que, como dijo el colega anteriormente, ustedes van a hacer la proyección, o sea, ustedes van a continuar de aquí a 50 años más el desarrollo de la ciencia polar. Por lo tanto, el interés, la identificación de los, no, nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, influir en políticas públicas, preguntarle a la Seremi que acaba de hablar, ¿dónde están las platas para financiar mucho de lo que se necesita para hacer ciencia antártica, por ejemplo, que es cara, que es una de las actividades científicas probablemente que requiere mayor logística? Pero yo no los quiero desanimar con estas cosas, y yo quiero que dar un mensaje de que nosotros estamos abiertos a recibirlos en nuestros centros y que sigan con eso, o sea, buscando nuevos caminos. Así que solamente eso. Yo nuevamente saludo este tipo de iniciativas. Tienen que ver la forma de visualizarlo y sociabilizarlo mucho más. Y APEC, como dijeron, se confunde con otros APEC. Eso es. Muchas gracias. Gracias. Hola, muchas gracias. Yo soy Natalia Venturini, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay y vicepresidenta del Comité Nacional SCAR de Uruguay. Bueno, primero que nada, me llevé una grata sorpresa de que esta iniciativa fue llevada adelante por APEX Uruguay, y una triste, la verdad que son 10 miembros que tiene Uruguay, y bueno, pero por otro lado hay mucha gente que está participando de esta conferencia que probablemente tenga mucho a aportar a APEX Uruguay y a APEX Iberoamérica. Una cosa que surge, me quedé pensando del análisis súper interesante que hicieron y que algo así como cuando uno se autoevalúa, ¿no? También es un desafío en distintos aspectos. Y que surgieron cuestiones, dos cosas para no repetir, que creo que fueron evidentes para ustedes, pero que también son evidentes en el ámbito donde nosotros nos movemos, inclusive en el ámbito político también, que tiene que ver justamente con la comunicación. La ciencia es comunicación, y a distintos niveles, como bien los decías, desde niños de 4 o 5 años hasta niveles que tienen que convencer a nuestros gobernantes para que exista voluntad política para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo y todo lo que estuvimos discutiendo acá. Esos carriles de comunicación necesariamente tienen que ser en simultáneo a distintos niveles. Y otra cosa que me quedé pensando, que por lo que decía Jefferson y que lo hemos hablado en alguna oportunidad también, es en cuanto a Iberoamérica, pero tal vez también más notorio aún a nivel de Sudamérica, ¿no? Tan cercanos que estamos al continente antártico, y que es algo que aún hoy en día nos cuesta bastante, es la articulación de nuestros esfuerzos, de nuestras estructuras logísticas, a todo nivel. Inclusive esto que señalaban ustedes de esas ideas de hacer actividades de extensión conjuntas. O sea, creo que esas dos cosas, comunicación mayor, que fue algo notorio, y articulación serían dos aspectos que
en mi opinión, serían súper importantes para fortalecer APEX Iberoamérica y, bueno, y de ahí, como decía el presidente Scar, abrir un poco el paraguas también, que creo que es algo importante, desde adentro hacia afuera. Gracias. Sí. ¿Hay una más? Bueno, hola. Le quiero agradecer a todas las personas por asistir. Y esta es una pregunta abierta en particular porque tenemos autoridades tanto del Ministerio de Ciencia como de los centros de investigación. Porque esto es una debilidad que vimos a lo largo de todos los comités nacionales. ¿De qué manera APEX puede ser visibilizado por las instituciones? Porque muchas veces nos acercamos, tocamos las puertas, nos reunimos, pero después el trabajo en conjunto no se concreta. Y eso es algo que hemos visto en todos los países, más allá de las buenas intenciones de que los jóvenes investigadores vamos a llevar la investigación adelante, pero algo falta, no solamente captar más investigadores jóvenes, sino también el vínculo con las instituciones. Entonces, queremos saber qué es lo que nos está faltando. Gracias, voy a aprovechar, me sentí interpelada por Sebastián. Julieta Orlando, del Instituto Milenio Base. Como bien menciona Sebastián, que ya sabe lo que voy a decir, le hemos dado la posibilidad de abrirle la puerta, porque claramente es el primer paso. Hemos colaborado en algunas instancias, han tenido la oportunidad con nosotros, porque fue un trabajo en conjunto, de visibilizar su trabajo en distintas instancias, como por ejemplo una jornada que hicimos de jóvenes investigadores en base, también en el Congreso Antártico. También en esta oportunidad tenemos allí unos pendones para los que no han ido a la zona de sponsors del Congreso. Está hacia el otro lado del hall principal y pueden ver actividades de APEX en conjunto con otras instituciones, incluyendo base. Pero no es suficiente. Y yo los insto a que, si bien es muy importante generar lazos, porque así lo entendemos quienes participamos en instancias asociativas, relevar esto, que es muy potente, ver un APEX Iberoamérica, cuando bien mencionaba recién la representante de Uruguay, es muy difícil a otros niveles, por distintos egoísmos, sobre todo a nivel de esta región, obviamente destacando Sudamérica en particular. La cercanía lamentablemente no nos une, sino que justamente nos hace competir en otros aspectos que no son necesariamente científicos, sino más bien geopolíticos, cosas que escapan a nuestra realidad, pero que nos tocan directamente. Entonces, que los jóvenes nos den el ejemplo de esta asociatividad, yo creo que es muy potente. Cuenten con nuestro apoyo para tratar de incentivar. Siempre por ahí mencionaban, los fondos son limitados, pero si nos unimos, quizá haciendo una vaquita, como se dice en Chile, se puede promover este tipo de instancia. Nuestros esfuerzos de tratar de conversar con países como Argentina, Uruguay, Brasil, claramente a nivel científico la colaboración se da, pero luego en la concreción hay otras barreras que sobrepasar. Y los jóvenes, esas barreras normalmente, aunque las conocen, las evitan. Entonces, desde ustedes también la iniciativa de llevarnos a nosotros más allá. No solamente pensar que nosotros les vamos a poder dar cosas a ustedes, sino que a la inversa, y muchas veces es una realidad mucho más tangible, ustedes nos entregan oportunidades que nosotros no vemos o no sabemos cómo superar. Así que trabajar en conjunto creo que es el mensaje de todas maneras. Hola, ¿qué tal? Yo soy Julia Sarabia, soy de APEX Chile, postdoctorante de la Universidad Austral de Chile. Mientras los otros investigadores principales y representantes de las instituciones van pensando en la respuesta a Sebastián, quería comentarles, hacer una observación en realidad, que no nos olvidemos de que APEX no está solamente dedicado a divulgación. La asociación es de Early Career Scientists, ¿no? Entonces, aprovechando que está la señora Seremi acá presente, yo quería instar también al Ministerio de Ciencia a generar fondos, generar instancias que permitan a los investigadores jóvenes poder insertarse en la academia. Exacto.
Porque cuando nosotros llevamos estas necesidades a nuestros institutos o a nuestros investigadores principales, siempre ahí nos quedamos como con el techo de que falta financiamiento. Entonces hay que ir un poquito más allá, ¿no? Y otra cosa es respecto al tema de la divulgación, que de nuevo no es la única tarea, sino que es algo que nosotros hacemos por voluntad, pero no es lo que nos da de comer. Lo que nos da de comer es la ciencia. Es una observación que la vimos ayer en la sesión de educación en ciencias antárticas, donde mencionaron algo que a mí me quedó dando vueltas mucho, y es que el aporte mayoritario a la divulgación en ciencias antárticas lo hacen los early carriers, y son datos, ¿no? Y de los países que más aportan, o el que más aporta, es Chile. Entonces, en el tema de la divulgación en Chile, los early carriers la llevan. O sea, lo estamos haciendo. Entonces, nosotros ahora lo que queremos instarlos a ustedes es que nos entreguen herramientas y fondos para hacer la ciencia. Eso, gracias. Si me permiten, leo un comentario de internet de Vivi Alder, que fue jurado de mi tesis doctoral, así que gracias, Vivi, por el comentario. It will be good for Apex Iberoamérica to try to present one outreach project to SCAR and ask for funding. This initiative would generate a strong commitment among Apex Iberoamérica members, and you could also invite representatives of Apex working in the Arctic. Just. Una sugerencia solamente. Entendiendo que existen programas de posgrado en ciencia antártica en distintos países latinoamericanos, una idea quizás pudiera ser eventualmente generar un programa conjunto de doctorado, pensando que no solamente estamos en early career, sino que también en las generaciones por ahí señaladas, ¿cierto?, de gente que está recién terminando su pregrado y quiere acceder a un posgrado en ciencia antártica, muchas veces tiene que hacer un camino bastante tortuoso, ¿cierto?, para a través de las geociencias o a través de, no sé, de varias distintas disciplinas que no son directamente ciencia polar o ciencia crioférica, llamémoslas más amplio, para acercarse a este tema. Entonces, quizás un programa conjunto de colaboración interdisciplinaria y además interinstitucional y entre países, dentro del marco de esto de Iberoamérica, quizás pudiera ser una idea también que aglutine y permita, a través de los jóvenes, como se decía, ¿cierto?, lograr una mayor integración, no solamente de países, sino que de investigadores y de programas. Eso que mencionas entre países, en este momento para los investigadores, jóvenes investigadores de Argentina, es súper importante. Jimena de Apex se quedó el mes pasado sin beca de postdoc, se le cortó. Así que Argentina está pasando un momento súper difícil en ciencia y vamos a tener mucha exportación de joven científico hacia afuera. Y es desde un país es muy difícil buscar una oportunidad en otro país. Entonces, tender la red entre países para mí es lo más importante para los jóvenes, que tienen menos. Yo ya estoy investigadora de CONICET y es difícil, pero estoy. Pero los jóvenes que se quedan sin contratos, a esos hay que ayudar. A nosotros en el centro nos cuesta mucho encontrar investigadores jóvenes y postdoctorantes o doctorantes que quieran trabajar en estas áreas porque tienen que combinar una serie de talentos que no son fáciles de conseguir. Y yo creo que un programa conjunto facilitaría eso. Buenas tardes, me llamo Ana. Yo hago parte de la directoría de Apex Brasil. Voy a intentar hablar en español, pero no sé si va a salir todo. Bien, una de las cosas que nosotros hacemos en Apex Brasil, que creo que puede ayudar, por ejemplo, Apex Uruguay o otras, es nosotros hacemos como una semana polar, donde vamos, buscamos online y también a las instituciones como de los niños de 4 a 5 años o más grandes, de forma que los científicos que están asociados a Apex Brasil van a hacer charlas sobre sus proyectos para estos niños y personas más grandes. Entonces, nosotros vimos que cuando empezamos con esta semana polar, que hacemos dos veces al año, empezamos a tener más buscas por la Apex Brasil, tanto de jóvenes que ya están en el pregrado, como también de jóvenes que aún no están en la graduación. Entonces, comenzamos a tener personas de distintos grados y de mentalidades también,
haciendo parte de nuestra asociación. En la otra cosa, es como dijo la otra muchacha que, perdona, no me recuerdo tu nombre, de Blusa Blanca, sí, usted, sí, Julia. Yo hago parte de la captación de recursos para Apex Brasil. Yo sé de lo que estás hablando. Nosotros en Brasil tenemos muchos problemas en relación a financiamiento de proyectos cuando hablamos en relación a divulgación científica. Hace dos meses hicimos un simposio en Brasil donde conseguimos en uno de los talleres juntar al Ministerio de la Ciencia, el Ministerio de Exterior, que es como que hace toda la, me olvidé de la palabra, perdón, el CNPq, que es uno de los órganos fomentadores para nosotros, y tuvimos un taller muy interesante y distinto, porque en este taller después conseguimos junto a CNPq una reunión para que empezamos a tener submisión de proyectos donde nosotros como Apex podemos hacer submisiones, porque nosotros no somos organizaciones, nosotros somos una asociación, o que es muy distinto, y no conseguimos hacer parte de los proyectos por eso. Entonces, año pasado nosotros tentamos en torno de unos 6-7 proyectos distintos, uno para podcast, otros para que buscásemos por financiamiento para este simposio que tampoco tuvimos, y otros más para que inclusive pudiésemos ir a la Antártica como Apex y no porque pertenecemos a un proyecto de pesquisa. Entonces, por lo que vi ahora, no es solo un problema de Brasil con relación al financiamiento de los proyectos, pero como hubo esta, recepción del órgano de fomento de Brasil, podría ser una opción para los otros ministerios también de empezar un movimiento para que no solo instituciones de pesquisa puedan sugerir proyectos, pero también las asociaciones y las ONGs también. Y es eso. Solo un comentario para los amigos de Paraguay que están conectados, que preguntaron, que no tienen Apex, ¿cómo hacen? Contáctennos. A Odil, a alguno de los directores de comités nacional, mándenos un mail que los ayudamos para organizarse. Y John, me perdonás si no te damos la palabra. Diego, no, disculpa que no te vamos a dar la palabra porque estamos cortos de tiempo, perdón. Sí, realmente nos da mucha pena tener que cortar este taller, pero sabemos que tenemos gente con muchas actividades que también son importantes. Así que bueno, les agradecemos muchísimo tanto su presencia como sus opiniones, nos han enriquecido mucho. Nos quedan a todos muchos planteos, pero seguramente vamos a generar más instancias para poder irlos haciendo. También, perdón, tener en cuenta que es buen momento para empezar a meterse en todo esto de cara al Año Polar Internacional. Así que si cualquiera tiene curiosidad por Apex y por tener palabra en toma de decisiones a mayor escala, yo creo que esta puede ser una buena plataforma. Tenemos un anuncio. Un segundito. Sorry, guys, for just quick messages. For those who are not members of Apex, you can really quickly join. Just go into apex.is website, become a member, it's free. And when you choose the country, you will be automatically added to a mailing list that you'll receive news from your national committees. Second news, on Friday, there will be a workshop organized between Apex and PSECO, where we are going to start to draft a document with the science priorities for early career researchers for the International Polar Year. Third, next year will be organized between Apex, PSECO, and ECOP, a world summit in March in Colorado Boulder. So if you are interested to gather, just pay attention to Apex website. Fourth,
There is a SCAR CBAT, which is Capacity Building Education and Training Workshop, starting now at USNEA, where they will present how can you apply to SCAR fellowships, how can you join SCAR working groups. So just go there and see how you can join. Okay, and I think that's all. Yo aprovecho y agradezco a Walter por su comentario. Lo tendremos en cuenta para el análisis de FODA. Muchas gracias, Siti. Tienes toda la razón. Bueno, y aprovecho para despedirme de los que quedamos por acá virtual también. Perdón, gracias a todos. Gracias por sumarte. No, al contrario, gracias a ustedes por la iniciativa y esperemos que desde nuestras instituciones podamos apoyar y mejorar la actividad de APEX, porque los investigadores jóvenes son el corazón de las instituciones. Nosotros a veces tenemos grandes inconvenientes, como les decía ahí, por las políticas y los vaivenes políticos que a veces nos permiten esperanzarnos en apoyar todas las actividades científicas, incluidas las polares, y de repente los cambios de 180 grados en eso nos complica muchas veces esa intención. Estamos lamentablemente en una de esas etapas en nuestro país y bueno, tratamos de hacer eso, pero por eso menciono a las autoridades superiores, porque muchas veces las que tienen ese poder de decisión son las que no ven la importancia de la investigación en general y de la Antártida en particular. Así que gracias. A ustedes, gracias. Muy bien, hasta tu comentario y nada, esperemos lo mejor para todos y todas. Gracias. Vamos a ver cómo vamos adelante con APEX. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Te cuidan muchísimo. Chao.